que me iba ya. No. Ya. Mamá, escúchame, morena. Yo me voy. Yeah. Yo me voy a ir a mi casa con el Mata. Yeah. Y tú te vas a quedar aquí con todas estas lolas que hay aquí. Yeah. Y aquí vas a tomar desayuno, vas a almorzar, vas a tomar once, vas a comer y vas a dormir aquí. Aquí en esta casita. Yeah. Y yo te voy a venir a ver. Y cualquier cosa que tú necesites, yo te llamo por teléfono y hablamos por teléfono, pero yo te voy a venir a ver el sábado. El sábado te voy a venir a ver. Yeah. ¿Ya? Yeah. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Me voy a echar de menos? ¿No? No sé todavía. Ya, pero pórtate bien. Ya. ¿Ya? Te comentó la comida y no te pongas tontita. Pero las lentejas no, po. No, sí. Yo ya le dije ya que no te gustaban las lentejas. Sé que no te van a dar lentejas. Ya, morena, yo me voy. Ya, que te vaya bonito. Ya. Cuídate mucho. Te quiero ahora. Teresa. Teresa.
que han tenido muy buenos sueños. Y que la jornada de hoy día sea una jornada totalmente completa. En realidad, hemos empezado mal el día. Falleció una compañera, la señora Hilda Gutiérrez. Justo a ella, quiero recordar a los últimos fallecido. Doña Eliana Díaz,
María Teresa Costa Navarro Azzari. José Manuel, como si no era con este gallo, no son nadie. Pero eso ya, ya son. Me parece que son añosos definitivos, ¿no? La loquita eres tú. No te puedes estar comportando como una quinceañera. Pues. Tú eres una mujer que debe preocuparse de su casa, por favor. Está grande ya. Mira, mamá, no te vas a debilitar psicológicamente, ¿ya? Un día estoy dispuesta a comportarme como una reina desubicada, ¿ya?
Thank you.
¿Aló? Aló. Radio Padre Hurtado le indica la hora, 12 horas con 32 minutos. ¿Cómo están ustedes, abuelitas, y ustedes, abuelitos? Hoy es lunes, comenzando una nueva semana. Las lluvias nos han golpeado muy fuerte. Aprovechemos que hoy hay un hermoso día de sol. Quisiera pedirles un minuto de su atención. Quiero compartir con ustedes un sonido que grabé en un día de lluvia con el mar embravecido golpeando las rocas. Para que ustedes vean, les voy a sostener el micrófono unos instantes para luego seguir conversando con ustedes.
hace 105 años, el Cordillera salió desde Liverpool hacia Valparaíso. 4 horas después de zarpar de Punta Arenas, se hundió frente al Faro San Isidro. Entre la vegetación submarina y batidos por la corriente, aparecen diseminados los restos de un barco. Como un símbolo de los naufragios ignorados, descansan los restos de un gran barco anónimo, de cuya desaparición y de sus pasajeros, aparentemente nunca nadie se enteró. De la ribera, no. De la fuente, de la jara de la masa. De la masa, aquí está. Aquí está nuestro contigo.
Buenas tardes, un segundo. Pucha, ¿qué pasa ahora? Apreté el botón rojo y... No colgó tampoco. Bueno, esta canción Sweet Low, ya, que vamos a ensayar y cantar, sí, varias veces con Dorian, vamos acompañando, la vamos a dedicar con todo nuestro corazón y nuestro cariño y recuerdo a Gloria, ¿ya? Sin emocionarnos mucho, ¿ya? Pero con todo el cariño y el amor que le tenía. Como que ella estuviera aquí porque ella la cantaba, acuérdense. La Gloria la cantaba muy lindo, muy bien. Se la vamos a dedicar a ella, ¿ya? Entonces la vamos a cantar con corazón, con garra, ¿ya? Con ganas. Sí, no. Un, dos, tres. Usted nos da la señal al maestro. Ya. Sí. Coming for to carry me home.
mí no le gustó, no, no, se le fue, ya. Se subió. Es porque está muy baja. Sí, 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 lo. Probemos ahí. Sí, lo. Sí, cherry-o. Coming for to carry me home. ¿Está bien ahí? Sí, low. Bien. Sweet cherry. Ya, de nuevo, de nuevo. Ese es el tono. Está bien. Momento, ese es el tono. Sweet. Sweet low. Un, dos, tres. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. A band of angels coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Hoy es un día de reflexión. La razón es que falleció un amigo, don Mario Alejandro Díaz, un hombre solidario, comunicador y excelente persona, como para pensar, como para reflexionar. Y eso es lo que quiero, reflexionar. Cuando uno pierde un amigo de esta calidad, deja una profunda intimidación hacia la muerte. ¿Por qué razón? Mario Alejandro vivió cerca de 2 años y medio como residente de este hogar. En esos 2 años y medio, solamente en un promedio de 6 meses, vinieron los hijos, vinieron los nietos a verlo. Pero en ese promedio de tiempo, se fueron alejando lentamente hasta el momento que nunca más lo vinieron a ver. Sin embargo, ahora que él falleció y se le avisó a sus familiares,
no solamente vinieron los hijos y los nietos, vinieron muchas personas. Es para reflexionar. A uno lo vienen a dejar o lo vienen a botar. Perdón la expresión, pero así lo siento yo. Thank you.
iniciamos para ustedes una nueva transmisión. Es muy grato para mí estar nuevamente junto a usted, señora, y junto a usted, señor. El día de hoy usted no escuchará el sonido de las montañas, el estruendo del mar y el viento que roza la copa de los árboles. Hoy solamente escuchará mi voz, mejor dicho, el sonido de mi voz. Mañana me operan del corazón. Y por un tiempo esta radio permanecerá en silencio. No sé qué vaya a pasar con mi vida. Puede ser que sean mis últimas palabras, pero no tengo miedo. Todos aquellos que compartimos la dicha de vivir, sabemos que lo nuestro es la muerte eterna compañera y que algún día tenemos que llegar a enfrentarla. Les agradezco el haberme escuchado todo este tiempo y espero haberlos acompañado con estos sonidos. Que los hayan hecho sentir vivos en esta última estación de nuestras vidas. Con esto me despido de esta transmisión. Hasta una nueva oportunidad. Que todos ustedes tengan una excelente noche. Muchas gracias. Teresa, ¿estás durmiendo ya? No. ¿Usted me acompañaría mañana a ver a la Morena? Me dijeron que no estaba nadie bien. ¿Cómo está? ¿Regular? ¿Quién iba a pensar que se iba a poner así? ¿Qué le duele la cabeza? No, si está acostadita. Ayer la vi acostadita, no. ¿Qué es lo que le duele? No sé lo que tiene. Tiene que verlo un médico. Pero tranquilita, ¿no va? No, lo único que he dado cuenta es que a lo que llega una persona, y por más que ha trabajado en su vida, y tiene su casa, tiene todo lo que puede, ¿y a dónde viene a parar? Eso, ¿a usted no la impresiona eso? ¿No lo preocupa? ¿No? No. La casa es casa, no va. ¿Qué la... ¿Ah? La casa, ¿qué la vamos a hacer nosotros?
Allá llega pareja por algún día. Claro que uno no puede estar sola en su casa. Yo, ¿qué no daría por estar acompañada? ¿Qué no daría por estar acompañada, digo? Pero si está en el hogar, por la idea. No, pero estoy pensando en mi casa. ¿Y para qué piensa en la casa? Déjela a un lado la casa, yo también estaría pensando en la casa. ¿Ah? Déjela a un lado nomás, ya llegará ya. Hace millones de años, mi padre ordenó desde la altura de los cielos la creación del universo entero. Primero ordenó colocarse al sol al medio y la luna en la altura, a su lado. Abajo creó un mil paraísos y uno de ellos donde yo vivo. El sol debía iluminar en el día a los seres humanos y en la noche. La luna con su tenue luz debía adentrarnos al mundo de los sueños. Así ha sido durante millones de años. Mi señor me llevó a la altura de los cielos y me dijo que está hecha en pequeña piedra brillante, que no hay mil estrellitas que están a su lado. Desde ahí traté de mirar la tierra, pero no se ve. La niebla lo cubrió todo.
cuando usted se vaya, le pido que cuide a mi hija. A mi nieta, que le pida a Dios que me las cuide siempre. Y a mi hijo que está lejos. Perdone todo lo malo que pude haber hecho. Pero usted está consciente que siempre estuvimos juntos con usted, las buenas y las malas, con mi marido. Siempre tratamos de protegerla y de cuidarla cuando estaba bien, cuando estaba enferma. Como se dice, en las buenas y en las malas. Estuvimos siempre juntos con usted. Que Dios le tenga un lugar lindo reservado, porque usted ayudó siempre a todo el mundo. Ahora yo también soy abuela y voy a entretenerme lo más que pueda con mi nieta. Jesús, no te, mira, acuérdate de mi hija Lola, que está enferma, de su pierna. Ayúdala para que se mejore pronto. No me los abandones, Señor. Yo te lo pido de todo corazón, como madre que soy, que me los ayudes a cuidar. Porque mis nietos también están por allá lejos. Que nada les pase por allá, porque ellos están muy lejos, Señor. Thank you.
Jesús, te pido que el día que me tenga que irme, seas tú, Señor, que me lleva. Que de aquí me lleven al cementerio, que no me venga a buscar mi familia. Y quiero que seas tú el que me ayudes a salir de aquí. Estoy preparada. Tiene pocas flores. ¿Ah? Tiene pocas flores. Sí. Pero lindas son las que tiene, linda. Ella está como que está... me quedó con la vista abierta. ¿Con la vista abierta? Sí. Sí. Como que está mirando. ¿Y por qué no se lo cerraría los ojitos? Que a lo mejor cerraditos los ojitos. Mm. Sí, arreglarlas. Sí. Increíble a lo que llega uno. Pues está escrito por Lidia, tantos años esto. Vive un tiempo y después llega el momento.